Muy bien. El numerólogo. Número pasa logo. El numerólogo. Este sí que no polilla, ¿eh? No, este no polilla. Vamos a ver qué dice el numerólogo. Bueno, arranca. ¿Qué entrenamiento, Lari? Sí, estoy. Ese trote, estoy, por Dios. Qué bien está físicamente. Sí, lagarto, increíble. Bueno, arrancamos con los arianos que en la salud no están bien, pero en el amor están perfecto. 21, 52 y 69. Permita que los afectos sigan su curso normal. Se activa proyecto familiar, ¿eh? Bien. Atento ahí. Y bueno. Nos vamos ahora a Tauro, que viene de esta manera. A ver, bien, en la salud, en el amor también, pachuchos, 40, 20 y 38. Lucidez mental hoy podrá destacarse en el trabajo. También imponer ideas, ¿eh? Imponer ideas. Vamos a Géminis. Peor día para Géminis, ¿eh? Salud y amor, día miércoles, 44, 22 y 16. La ironía le va a jugar en contra, tanto en el hogar como en el trabajo. Hay que evitar las discusiones, lagarto. Sí. Sigue el signo de Cáncer. Avísale que en la salud viene bien a Robertito, pero en el amor viene para atrás. Robertito. 15, 39 y 29. Va a estar más sensible, pero también más receptivo. Muy sensible. Y también más inspirado. Él es muy sensible. Querida, tu hombre nuevo ha nacido. Claro. Ahí está. Siguiente signo, los de Leo. Salud bien, Flor. Pero en el amor no bien. 29, 13, 31. En el terreno familiar se va a centrar en mantener la seguridad, la armonía y la unión. Y la unión. Sí, señor. Claro. Vamos ahora a Virgo. Salud bien en mal, en el amor repuntaron. 49, 93 y 89. Los astros le van a dar energía y herramientas para acción constructiva con la pareja. Bien. Estoy en otra, ya no soy el de antes. Claro. Nos mudamos a Libra. Saquen foto que viene todo mal. Salud y amor. 56, 02 y 36. Saca la baila. Uy, no, esto no, lagarto. Regresa un afecto del pasado que le va a generar nostalgia. Que no empañe los planes. No, que no. El pasado no te... Ya está. ¿Qué pasado del pasado? Te acordás de mí. Te acordás de mí. ¿Te acordás de mí? Vamos ahora a Escorpio. Salud viene en pachucho. Avísale, Lucas, que en el amor repuntan. Ah, también. Mira vos, qué bien. 71, bien. 16 y 90. Buen momento físico. Su imagen se va a renovar. Se va a sentir bien consigo mismo. Ah, está bueno. Estoy chocho de contento ahí. Vamos a Sagitario. Salud bien, amor mal. 64, 24 y 14. Necesita contacto con la naturaleza. Organiza un viaje cortito, aunque sea. Claro. Quiero irme. Sí. Claro. Capricornio, en la salud bien, en el amor mal. 79, 15 y 29. El sol ingresa al sector de los sueños y anhelos. Establecer nuevas metas y concretarlas va a ser el desafío. Vamos, todavía. Lagui. Oh, bueno, pero vos le pagaste. A ver, pero ayer estabas mal. No, ayer me mató. No, si vino de dos días. Hoy está bien. Mal. Y encima numerazos. Hoy mirá, recupero. 31, el 69 y al revés, el 96. El 96. Fuerte impulso vital. Augura una etapa de mucha pasión y entrega en las relaciones. Sí, bueno, eso es natural en mí. Y nos vamos a finalizar este encuentro con los piscianos, que en la salud vienen bien, pero en el amor no tan bien. 58, 41, la desgracia va aquí, el 17. No permita que decaiga el ánimo. Claro. Deberá buscar nueva filosofía que lo haga sentir pleno. Mirá, me estoy por hace gurús. Exacto. Muy bien, negro. Tienes un poquito de la suerte, ¿querés, Lagui? Vamos con el número de oro y platino, el número central. El 45, el vino. Ah, el 54. La vaca. La vaca. Bueno, ¿y qué recuerdos tenemos para hoy? Vamos a recordar qué pasó un día.